Hola y bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que voy a explicarte cómo evoluciona y va cambiando el deseo sexual femenino en función del momento del ciclo menstrual. Ya te adelanto que hay cuatro tipos de deseo diferentes, así que si quieres conocerlos todos, quédate hasta el final supieras es que este vídeo forma parte del módulo para aprender sobre el deseo sexual de mi programa Satisfecha Challenge. Es el primer programa para mujeres pensado para aumentar el deseo y el placer femenino. Así que si te interesa, tienes más información aquí en la descripción de este vídeo. Pero aún así, tengo mucho que contarte, así que vamos a comprender cómo funciona el deseo femenino en función de cómo van pasando los días del ciclo menstrual. Y es que las mujeres somos cíclicas y tengo que explicarte una cosa. Ya éramos cíclicas de niñas, pero desde nuestra pubertad, desde la llegada de la menstruación, muchísimo más. Vamos a seguir siendo cíclicas después de la menopausia, porque esto es un proceso que va mucho más allá de lo físico, va mucho más allá de la menstruación y es sobre todo súper químico y también emocional y psicológico. E incluso si alguna vez has leído que los anticonceptivos hormonales te rompen los ciclos, es mentira. De esto había hablado ya anteriormente en mi canal YouTube sobre cómo soy usuaria del DIU y sigo siendo cíclica, lo noto en mi cuerpo, lo noto en mi psicología y es un anticonceptivo hormonal de larga duración, así que las mujeres somos cíclicas. Otra cosa es que cada una lo viva a su manera y que en esta sociedad en la que vivimos, como se nos insta muchísimo a ser productivos y a ser algo así como máquinas que siempre funcionan igual de la misma manera, la variabilidad pues se veta y las mujeres prácticamente no nos conocemos, no escuchamos nuestro cuerpo, nuestras emociones y no nos da cuenta de esta ciclicidad. En cuanto al deseo sexual, que es el tema que nos ocupa hoy, resulta que las mujeres podemos identificar cuatro fases y voy a explicártelas en este vídeo para que las comprendas y sobre todo te animaría a tomar nota mes a mes para que fueras registrando cómo van cambiando tus emociones, tus sensaciones y en qué momento del ciclo estás porque cada una es diferente y lo más importante aquí es el autoconocimiento para luego poder hacer algo al respecto y sobre todo para vivirlo mucho mejor. Así que venga, vamos allá. La primera fase para situarnos sería antes del la ovulación, ¿vale? La fase preovulatoria. La fase preovulatoria, cuando ya hemos pasado la menstruación, pero todavía no estamos en el periodo más fértil, ahí es un momento en el que nuestro cuerpo pide como más desinhibición y más diversión, básicamente. Cuando no pedimos tanto compromiso ni tanto romanticismo, y es más probable, por ejemplo, que nos apetezca tener relaciones así, pim, pam, pum, rápidas, o incluso con una persona que no conocemos, con bajo compromiso, básicamente lo que queremos es divertirnos. Es una sexualidad como muy jovial y eso muy centrada en, en, en lo divertido. No, entonces ahí es un momento para explorar, para dejarse llevar y sobre todo para tener esa picardía que a veces tenemos como guardada en un cajón. Así que es momento de divertirse, siempre es momento de divertirse, pero ahora es como mucho más explosivo, más con mucha más energía y mucho más divertido, como más jovial, más juvenil. No después. Pues, cuando entramos en la fase de ovulación que es el periodo más fértil es como una fase como más maternal y ahí eh, tenemos normalmente como más ganas de ser seducidas de conquista nos centramos muchísimo en el sentir y en el placer físico y es como todo un poco más seductor no es como que nos gusta ir un poco más a lo sensual y es totalmente normal que ahí eh, busquemos un poco más como de compromiso y de sensualidad con nuestra pareja, vale, esa conquista que va poco a poco, esa seducción, pues es más fase, es en esa fase más de, de ovulación, vale. De todas formas, ya te he contado en varias ocasiones en mi canal YouTube cómo las mujeres podemos ovular varias veces al cabo del mes y que nuestro periodo fértil no es solo esa ventana de 48 horas en que nuestro óvulo está ahí receptivo. no, 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 realmente todos los días son potencialmente fértiles pero sí que es cierto que en este ciclo la segunda fase fase de ovulación pues somos así un poco más, como más sensuales más seductoras luego llegamos a una fase que puede ser más conflictiva ¿vale? que es la premenstrual del síndrome premenstrual ya hemos hablado también en, en muchas ocasiones y lo que ocurre es que es una fase como en la que estamos más incómodas estamos como más o más tristes o más agresivas cada mujer lo vive de forma diferente de hecho hay mujeres que viven el síndrome premenstrual en Plena menstruación o después o que lo notan mientras ovulan cada mujer es un mundo, ¿no? Pero aquí normalmente eh, nos gusta sexo más como más pasional, como más agresivo, ¿no? De hecho es como que nos fijamos más en parejas como más con más potencia más agresivas no es como que buscamos como soltar toda esa energía que tenemos ahí cohibida no es como si tuviéramos mala leche y todos nos apuntamos a una clase de boxeo no? pues imagínate eso a nivel sexual como que queremos sexo más pasional vale y luego entraríamos en la fase de la menstruación y en esa fase el tema está en que muchas mujeres piensan y muchos hombres piensan que tener sexo es malo es asqueroso, es infeccioso, cuando realmente nada de esto es cierto, ¿vale? Te hablo en otros vídeos sobre cómo tener sexo durante la menstruación, que es totalmente saludable y de hecho está demostrado cómo ayuda a reducir los dolores menstruales, el síndrome premenstrual y este es un momento en el que el placer se modula porque tenemos más tensión pélvica, porque a lo mejor nos encontramos peor y puede que nos cueste más llegar al orgasmo o no, todo lo contrario, hay mujeres que tienen orgasmos más intensos pero el hecho es que el camino para llegar al placer puede ser diferente y puede variar así que es un momento de escucharte y de sentir y de darle a tu, la oportunidad a tu cuerpo de, de poder disfrutar de una manera diferente porque tu cuerpo te lleva a sensaciones diferentes también puede ser un momento para explorar el cómo das tu placer y dedicarte también al cuerpo de una manera más paciente vale fíjate te resumo hemos hablado de cuatro fases de la, desde la fase preovulatoria más divertida, la, pa, la fase de ovulación más sensual, la fase premenstrual más agresiva y la fase de menstruación en la que estamos así como para descubrirnos y para darle más calma y más escucha a nuestro cuerpo. Ahora ya conoces cómo funcionan estas cuatro fases, estas cuatro etapas del deseo sexual dentro del ciclo menstrual, aunque tu cuerpo es el que manda, pero recuerda que siempre, siempre las mujeres somos cíclicas, los hombres también lo son, lo que pasa es que de otra manera y no son tan conscientes. Así que si quieres, de nuevo te animo a que vayas tomando nota mes a mes de tus emociones, de tus sensaciones, de tus orgasmos, de tus placeres para descubrirte para conocerte y para disfrutarte muchísimo más.